And I'm shocked too. And look, guys, it's not a hologram. Oh yeah, yeah. Alan I'm a, I'm is alive. actually here. Yes, I am alive. I'm alive. <laughs> this I'm is, alive. This is a real yeah, person. I'm not a scam, <laughs> guys. Guys, D uh, goes, I'm, I'm I'm alive. You know, like I'm not a scam. Hundred percent is there. You know, like we are he's, together. He's actually here. Yes, and uh, I think so that you um, want to let know it's uh, it's uh, our platform is the you know like, it's a great idea. Okay, mm -hmm. and uh, the uh, answer the uh, that you told me is the. Um, how can I make this better? Something like this. Sorry, tell me again about making the platform. Okay. Yeah, how to? Uh, how did you come up with this idea? Well, I, I, I had a list of pre-approved questions, of course. Yes, but also I'll, um, I'll see this right uh, the first one. How did you come up with such an innovative, innovative idea? Yeah, I'm just uh, uh, the question is the only one the simple question. Is I and my partner is smart. That's it. <laughs> <laughs> the best answer anyone could ask for, man. <laughs> I think that's the best answer. You know, I, I, actually, I actually asked him this yesterday, in in truth, and I was like, so, Alan, where do you come up with this idea? And he's like, what a question! He's just like, me and my partner are smart. That's it. What more answer do you need? And what better? <laughs> <laughs> Bienvenidos al Cannabis Land Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de algo que está en el ojo de Duracan que se llama Juicy Fields. Entonces ahorita si estás en la industria se está hablando mucho acerca de esta empresa y qué es lo que está pasando con ella. Vamos a hablar acerca de ello. ¿Quién es Juicy Fields? Juicy Fields es una empresa de Europa es una empresa que básicamente te, era como una empresa donde puedes invertir ¿no? uh, era una inversión en cannabis y la forma en la que funcionaba es que es una página, una página web, te registrabas que era muy fácil nada más te pedía tu correo, uh, te registrabas y podías invertir en plantas de cannabis ¿no? según ellos era para cannabis medicinal y según ellos lo iban a vender a farmacéuticas Ahora, eh, la, la manera de invertir era muy fácil, eleges una planta, te da un retorno diferente cada planta y por diferentes tiempos, ¿no? Según ellos era porque la iban a cultivar desde la semilla y la iban a cosechar y entonces en ese tiempo te tenías que esperar y luego te iban a dar tu uh, retorno de inversión, ¿no? Tu rentabilidad. Bueno, así es como funcionaba. Muy importante decir que para transferir el dinero era una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria estaba localizada en diferentes lugares no tenían diferentes cuentas pero la que utilizaban uh, la mayoría del tiempo era en chipre en Cy cyprus entonces este es un paraíso fiscal ahí puedes abrir una cuenta y nadie sabe quién la abrió uh, o quién es el dueño de las empresas ahí eh, es un paraíso fiscal uh, Entonces ya pueden ver a qué, a, a qué vamos ¿no? a dos la, la, los retornos eran muy grandes era creo que alrededor de 40 Um, entonces se pueden dar cuenta de, de que estamos hablando aquí Algo muy interesante para mí fue de que Yo cuando fui a esa página hace un año, año y medio A ver de qué se trataba Nada más para que sepan Yo, soy inv inv yo no invertí en esa empresa Yo no soy inversionista Pero yo sí la, la, le di un como un research Una investigación hace como año y medio Cuando escuché de ellos Ellos vinieron a la Ciudad de México Y, y se gastaron muchísimo dinero En una expo en Santa Fe, en la Ciudad de México Y fue muy este...

nosotros tenemos los equipos, tú nos damos el dinero, lo construimos y nosotros lo mantenemos y te damos tu rentabilidad después de 3, 6, 9, un año. ¿no? Es casi lo mismo. Es más, cuando yo entro a la página se me hizo muy, muy, muy similar a eso. Bueno, de eso se trata la página y porque ahorita hay mucho ruido acerca de eso es por lo siguiente: eso es lo que pasó en los últimos días. El lunes empezaron a haber rumores de que la gente no podía retirar su dinero, sus ganancias, ¿no? Se esperaron al cultivo, la cosecha y ya no podían retirar esa ganancia ni a su cuenta de Bitcoin o, o de cripto, creo que estaban utilizando Ethereum, o a su cuenta bancaria. Entonces ahí es donde empezó todo, ¿no? Uh, ahora, el lunes en la tarde se bajaron las, las redes sociales. Todo lo que ellos tenían. Entonces, aquí se los voy a mostrar: el Instagram, el LinkedIn ya no existe, el Instagram tampoco existe, um, el Facebook tampoco existe, el YouTube todavía existe, pero aquí lo interesante es de que bajaron casi todos los videos y nada más dejaron estos videos en la página, no sé por qué, pero entonces quitaron todo. Entonces la gente no se podía comunicar. Entonces lo que empezó a pasar es que el martes eh, hicieron unos grupos, ¿no? no sabemos quiénes, parece que unos administradores de otros, de los, porque te bajaron el Telegram, el WhatsApp y, y toda la comunicación. Entonces parece ser que la gente que administraba esos grupos que no les pagaban, eh, ellos empezaron a hacer otros grupos y ahí es donde toda la información se empezó a, a, a comunicar. Ahora el, el martes y el miércoles. Se, bueno, en diferentes tiempos la gente empezó a recibir un correo acerca de una huelga, ¿no? Estaban diciendo que hay una huelga contra la empresa, porque la gente de IT, de eh, tecnología e información, ah, los que eran, tenían todo, ¿no? Eran los administradores de la plataforma, de las redes, de las cuentas bancarias, de las, de las de las, de las, ¿cómo se llama? De las cuentas de Ethereum, que estaban en huelga y por eso estaban tratando de llegar a un acuerdo con los gerentes o la gerencia o los dueños ¿no? Eso mandaron un ¿Cómo se llama? Un comunicado que se los voy a mostrar Ahorita que fue este eh, Este está en inglés pero lo mandaron en diferentes este, Lenguajes Bueno, después de eso eh, Vamos ahora al Martes que también se recibió un, un Twitter ¿no? Un comunicado por Twitter Todos estos comunicados nunca fueron de, la, ni de las Páginas oficiales ni porque Bajaron todas las redes sociales fue Oficiales, pero ni siquiera en la página web Pudieron hacer comunicados o, o, de, o de los CEOs o de los dueños que se conocen en sus, en sus páginas privadas o personales, nunca se fue así, fue a manera de otras personas, ¿no? de influencers o de gente que trabajaba como creando contenido para ellos. Entonces eh, lo que vemos es que hay una, una carta, ¿no? que según una persona que se llama Willy o William, eh, mandó esta carta diciendo que no, que hay un, un problema interno que se está resolviendo. Eh, una empresa, otra empresa. Vamos a hablar acerca de eso en un rato, ¿no? Hay dos empresas. Pero dice, no, no se preocupen, hay mucha gente que está tratando de hacer miedo y, y no se preocupen, vamos a resolver eso y se van a abrir los depósitos muy pr próximamente. Ahora, si han tenido experiencia en los últimos 10 años acerca de todos esos scams, todos estas fraudes que ha habido en línea, así siempre empieza, ¿no? Hay un problema con, con la tecnología, ¿no? No, es que nos hackearon, es que perdimos los passwords eh, cosas así, ¿no? Siempre empieza de esta manera. Entonces, este después de este Twitter, um, el miércoles hubo un post. Eh, Alguien me hizo un post. Creo que lo, lo compartieron una vez más, los, los influencers y todo esto. Este, esto hablaba acerca de que ya iban a... Déjenme lo encuentro. Ok. Eh, Como les digo, fue una una influencer, o ella trabajaba de comunicóloga, o no me acuerdo, eh, se llama Svesa Lorek, pero había otra gente que estaba compartiendo esto, que decían, no sé qué están hablando, es temporal y en 48 horas, entonces están hablando que el viernes ya se sí iban a liberar los, los, las transferencias y que todo iba a estar bien. Bueno, pues mucha gente le creyó esto, ¿no? ya a este punto o sea, ya era muy obvio lo que era, pero mucha gente creyó esto y lo que pasa es que jueves, que hoy es jueves, hoy es jueves en la noche se publicó que el, C el CEO bueno, ahora, hoy jueves se publicó que el CEO de, aquí está, es muy importante, ahorita lo vamos a hablar acerca de esto, de Juicy Fields AG, que está en Suiza, que recibe, se retiró de su cargo. Mandó un, un mensaje de texto, lo hizo, uh, se lo mandó... Bueno gente que lo está que está con, comunicando con él por redes sociales o por Telegram personales de él eh, le empezaron a preguntar ahí qué está pasando y él dijo no yo ya me voy uh, eso ya no es mi problema no él se separó del cargo uh, y hoy jueves también en la página de contactos dicen que ya cerraron. entonces si vamos a la página podemos ver aquí que dice sorry we're closed y pues ya están cerrados. ¿no? Ahora, algo muy inter importante, interesante, están, van a empezar a seguir esto desde que todo esto cambió. O sea, esa página la modificaron como unas 20 veces en los últimos tres días. Entonces, no, no traten de ir ahí y decir, no, pues qué dice esto, esto, esto. Y lo han cambiado varias veces. Entonces, lo que estoy utilizando es que me voy a la página Wayback Machine y ahí estoy viendo lo, la página web cómo se veía en el 2020, 2021, 2022. Entonces, esa es la manera de poder tan siquiera ver qué es lo, qué es lo que ellos decían antes. Pues, amigos, es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, eso ha estado pasando en los últimos días y ya es muy obvio que es un exit scam, es un rock pool, es, es un fraude y ya se fueron con el dinero. Ahora, mucha gente se está tratando de ver cómo que pues, ¿qué se puede hacer, pues no se puede hacer nada porque, amigos, o sea, invirtieron en algo que era muy dudoso que pudiera regresar ese, ese tipo de inversión. Pero no solo eso, o sea, para entrar nada más te pedían un correo electrónico y te decían que manda tu dinero a a una cuenta de, de Ethereum que claro eso cualquiera puede hacer una cuenta y no sabes quién es o a dónde va a ir después y um, a una cuenta con nada más te dan el, el código sepa pero si lo buscabas el código sepa era un banco de uh, Chipre o uh, Cyprus que pues es un paraíso fiscal y como lo dije anteriormente no no puedes saber quién es el dueño y ahí es donde se lava el dinero no entonces Uh, desafortuna, desafortunadamente mucha gente va a perder dinero no se sabe aún cuánto dinero eh, se va a ir en esto pero es una gran cantidad ahora esa es la primera parte nada más les quería hablar acerca de lo que estuvo pasando en los últimos días ahora quiero hablar acerca de lo que uh, es la es estructura de, de, de juicyfield porque es muy interesante esto um, ahorita la, mucha, mucha gente está preguntándose o queriendo decir, no, queremos hablar con los dueños, todo eso. O sea, yo he estado en esos chats por dos, tres días y, pues, si la gente no, no sabía en lo que estaba invirtiendo, no sabía de la industria y pensaba que iban a hacerse millonarios, uh, pues, claro que tampoco investigaron la empresa, dónde estaba constituida, quiénes eran los dueños, quiénes eran los directores. Entonces, yo lo, lo, lo que he estado haciendo los últimos días es tratando de entender eso, ¿no? La estructura. Ahora, nada más para que sepan, hay. Un montón de Juicy Fields registradas en todo el mundo. En México, en Colombia, en España. Entonces hay muchas, ¿no? Y no se sabe quién las abrió o quién no. Los... Pero eso no es lo importante. Lo importante es tres empresas, yo pienso. Pero dos en particular. Que es Juicy Grow GmbH, que está registrada en Berlín, en Alemania. Y Juicy Fields AG, que está registrada en Switzerland, Suiza. Suiza. ¿Por qué lo digo? Porque GMBH siempre ha aparecido en la página web. Ahora, mucha gente habla de otras empresas, pero no sé por qué lo hacen, porque en la página web, y aquí lo podemos ver desde el 2020, siempre se ha mencionado Juicy Grow GMBH. Y aquí estamos en el 2021 y podemos ver que también dice Juicy Fields Grow GMBH. Y aquí estamos en el 2022 y es lo mismo. Entonces, no sé exactamente por qué la gente sigue mencionando otras empresas, pero siempre ha sido esto. Y siempre ha sido, hasta en los últimos meses, un CEO, y ese CEO se llama uh, Alan Glanz. Entonces, siempre ha sido él el que da la cara, el que dice que él es el fundador, él y su socio. Um, bueno, ahora hablemos de <coughs> la empresa, ¿no? Entonces, Juicy Grow GmbH. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues el CEO es Alan Glanz, el principal es Víctor Bittner. Y si lo ves en los registros públicos de de los estatutos, eh, las escrituras de la empresa, los dueños son Louis Skiner, Victor Bittner, Andrew Wagner, su esposa Wagner Paula y Hugo Vandengaard. esos son los que aparecen ahí ahora, yo me acuerdo no sé exactamente, no lo he buscado pero Victor Bittner, para mí me suena conocido ese nombre porque creo que hubo otros scams de, de Bitcoin o de crypto, monedas con, y Victor Bittner estaba involucrado en eso eso lo, lo le tengo que hacer un poquito más de investigación, pero pues se me hace muy como uh, muy interesante que Bitcoin, Bitner, uh, a lo mejor ni siquiera es una persona de verdad. Pero entonces esto siempre ha sido así, es Alan Glantz y Victor Bitner. Ahora, la razón por la que explico que hay otra empresa es porque mucha de la gente que está en el chat ni siquiera sabe con quién quejarse o quién estaba co eh, coordinando esto o que era, quién era el que estaba a cargo de todo esto. Pero esta otra empresa que es, está en Suiza se llama UCFills AG. Y antes de eso, en el 2018, se había formado Luxburg Carolath Holding, En el 2018, Y en el 2021, cambiaron el nombre a Juicy Fields. Ahora, Lux Carolath es dueño de Elsi Pharma. Y aquí está la página de Elsi Pharma y Luxburg Carolath. Ahora, la razón por la que pongo esto es porque en la página web hace dos días cambiaron las cosas donde apuntaba a Pharma, o oh, ¿cómo se llamaba? Eh, creo que se llama elsimed.de. Y decían que eso era, esos eran los dueños. Pero entonces luego si ibas a la página de, de, de esa, que de, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... No la tengo aquí abierta. Pero cuando ibas a esa página te decía que no tenía nada que ver con ellos. Aquí está. El CMED te decía, te, así, este pop-up salía, salía luego, luego, el martes lo pusieron, donde decía, nosotros no tenemos que ver con esa empresa. O sea, muy detallado esto de que decía nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Y veo por qué lo están haciendo porque son dos empresas separadas, aunque tiene el nombre Juicy Fields, uh, pero los dueños si ves el registro en Suiza, en Suiza son totalmente diferentes, los directores son diferentes, o sea, son dos cosas totalmente separadas. Entonces uh, aquí nada más les voy a mostrar que pues aquí pueden ver la, los cómo se llaman, los dueños quién la formó eh, en tiempo no, o sea, en 2021, o sea, es una línea de tiempo y qué ha sucedido en ese tiempo. Pero entonces lo interesante por la que lo traigo esto a, a mencionar es de que mucha gente en el chat o en los chats ni siquiera saben con quién se tienen que quejar o a quién están buscando, o, o si hay una investigación, a quién se va a investigar. Siempre están apuntando que tienen que hacer Fields AG, que tienen que ser Fields BB, que está en Amsterdam, pero yo nada más, si es de ayuda, quisiera decirle a la gente que no, eh, a que tienen que investigar si va a haber una investigación. Um, que es muy difícil que esto llegue uh, a un caso que se resuelva eh, Por la experiencia de, de scams, de criptomonedas y todo eso Pero si, si lo van a llevar a la corte Tienen que ir contra esta empresa Que se llama Grow GmbH que se, que se formó en Alemania, en Berlín Con estos dueños Y que el principal era Víctor Bittner Y el CEO es Alan Glantz Y es más, si van hasta las páginas desde el 2020 si ven quiénes son el CEO, siempre aparece Alan Glance. Y este es el 2020, 2021. Aquí estamos y aquí está él, CEO. Y pues lo mismo aquí hasta el 2022. Y como les digo, ya si van a la página... Este, aquí está, Chief Executive Officer, Alan Glance. Entonces, ya si van a la página es muy diferente, ya han cambiado muchas cosas, le han modificado. Y también les quiero decir que si ya van a los chats que se hicieron y todo eso, pues ya se están haciendo las noticias, ¿no? En todo el mundo de que, ah, hubo un, un fraude y se llamaba a uh, Juicy Fields, ¿o ¿cómo se llama? UC Fields. Y pues ahora ya hay muchos trolls, ya hay mucha gente ahí nada más burlándose de la gente, ya hay mucha gente ahí también, este tratando de vender otros fraudes. Entonces ya como que va a ser muy difícil eh, entrar a esos chats. Pero pues eh, quería mostrarles esto amigos y les voy a dejar un último video que creo que es muy interesante y como les había dicho yo voy a hacer como una investigación más a fondo de esto a lo mejor la próxima semana voy a subir el video entonces si quieren saber más acerca de esto quiénes eran los que están involucrados y qué es lo que pasó en los últimos dos años por favor sigan uh, den un like compártanlo para la parte 2 que va a venir la próxima semana y como les digo les voy a dejar con este video y también, y, chicos, no es un Oh yeah, yeah. i he's actually here. Yes, I'm alive, I'm alive, <laughs> this, I'm alive. Is, this is a real yeah, person. I'm not a scam, <laughs> guys. Guys, uh, D goes, I'm, I'm, I'm alive, you know, like I'm not a scam. 100% is there, you know, like we are he's, together. He's actually here. Yes, and uh, I think so that you uh, want to let know it's, uh, it's uh, our platform is there, you know, like, it's a great idea. Okay, mm -hmm. and uh, the uh, answer is the, uh, that you told me is the, um, how can I make this platform? Something like this. Sorry, tell me again about making the platform? Okay. Yeah, how to. Uh, how did you come up with this idea? Well, I, I, I had a list of pre approved questions, of course. Yes, but I'll see, so, um, I'll see this right uh, the first one. How did you come up with such an innovative idea? Yeah, I'm just. Uh, uh, the question is the only one the simple question Is I and my partner are smart. That's it. <laughs> <laughs> the best answer anyone can ask for, man. I think that's the best answer, you know. I, I actually, I actually asked him this yesterday. In, in truth, and I was like, "So, Alan, where do you come up with this idea?" And he's like, "What a question!" He's just like, "Me and my partner are smart. That's it. What more answer do you need? <laughs> what better?" <laughs>